Hi, this is Diane from Beefhead Videos. This is a message for Mr. Travis Touchdown. Just calling to remind you that you haven't returned one of our rentals. Let's see here. It's titled Big German Jugs Collection Number 23. Be sure to return it soon. Have a nice day. Congratulations, Mr. Touchdown. Your registration for the 9th UAA rank is now complete. Thank you very much for your cooperation. In addition, we have faxed you some information about the rankings in case you wish to continue your ascent. As a friendly reminder, there will be a small nominal fee to participate in ranked fights. Thank you for your understanding, and have a nice day. Bueno, estamos de regreso en No More Heroes. Tenemos la factura, güey, de las películas. Bueno, eso no es de las películas, ¿verdad? Esto nomás es para el puesto número 8, donde nos hace falta un buen billetazo. Hace falta un buen billete. Se puede ahorita ya ir a agarrar algunas algunas misiones para conseguir dinero. El laboratorio de Naomi, donde se consiguen armas nuevas. Tenemos el edificio de Tanner del Río, está abierto. Ese no estoy muy seguro de que sea. El área 51, que es la tienda de ropa. Y pues trabajos disponibles es lo que tenemos. Ahorita me voy a poner a juntar el dinero. Yo creo que voy a cortar parte del video y ya la pelea es donde voy a regresar. Voy a ver qué encuentro por ahí nuevo. Ya veré si por ahí lo meto en el video. Si no, pues no. Vamos a ver cómo va a estar el show. Bueno, llegamos al lugar donde Naomi te vende lo que son diferentes armas. Armas potentes, no pongas los dedos sobre nada, hazlo y te juro que te mato. Bueno, aquí tenemos armas. Esta le cuesta 98,000, que es la Tsubaki. Una bien cantada creada por Naomi, el modelo, prototipo. No sé si piezas. Y acelerador de la Beam Katana, que es para que cargues más rápido, creo, la Beam Katana. Un sensor que encuentra, tesoros, no, escondidos. Yo mintiendo como siempre cuando se acopla a la empuñadura. Ok, voy a comprar esta. La voy a comprar, igual ahorita andaré juntando dinero, así que no me preocupo. A ver si me fue todo el billete. Bueno, es lo que puedes conseguir aquí con Naomi. Área 51. Vamos a checar a ver qué tienen por aquí en venta. Entra, hermano, bro. El renegado ahí vendiendo, güey. No juzgues un libro por la portada, ¿vale? Es solo mi estilo personal. Es una buena selección, amigo. Y procura hacer alguna compra, ¿vale? Si no te decides pronto, tendré que prohibirte que vengas más, amigo. Ese güey, yo soy un profesional de primera. Soy muy serio conmigo mismo y con mis clientes. Por eso simplemente la mera correcta de hacer las cosas, ¿o no? Vamos a ver, quiero una nueva camisa, cabrón. A ver, lentes. Tenemos nuevos lentecitos, güey. Pues traigo ahorita, esos amarillos no me gustan, güey. Voy a comprarme estos negros, algo bien. Gastándome todo el dinero, güey, para... la negra, güey, esta se me hace bien verga. También tengo el billete, me falta la camisa, güey. Una de Joyos, por favor. Esa también me gusta, güey. Viva lucha libre. Voy a comprar esta. Oh no, ahora sí me veo bien pinche nice de pantaloncillos. No, ya no tengo dinero, güey. Cinturón. Uno de chaca, quiero uno de chaca. Bueno, es lo que puedes comprar en el área 51. Ya le compré, cuídate, hermano. Ahora te compré varias cosillas, perro, guacha, está esta perra. Esta perra chamarrita que me compré. Bueno, eso es lo que puedes comprar en el área 51. Veremos qué más podemos hacer antes de entrar a las peleas. Bueno, llegamos a otro lugar. El Thunder Río. Vamos a ver qué es lo que hay por aquí. De este sí no me acuerdo. Oh, sí, así tienes que hacer eso. Ven aquí. Te enseñaré algo. Sácate la ropa afuera. Tienes que quitarte la ropa para hacer eso. Bien, recuerda, quítate la ropa antes de empezar. Ahora desnudo, ahora quédate así, quieto. No puedes matar a nadie, no tienes una posición rígida.
No muevas los brazos, usa la cadera. Igual cuando cagas en un baño japonés necesitas una postura rígida. Bien justo así, bien saca también los calzoncillos. Ah, qué verga, entrenamiento. Lo sé, quiero eso, ¿verdad? Está bien, quédate vestido. ¡Qué rayos! A ver, oh, es para entrenar, para darte más fuerza, güey. Pero como no traigo dinero, pues no podré hacerlo. Bueno, vendré a otro, en otro capítulo vamos a ver esto, lo del chinito este. Y le gusta tocar mujeres. Bueno, ya conseguimos el dinero suficiente para pagar lo que es la siguiente entrada al campeonato. Has pagado la cuota de entrada estipulada, vuelve al motel. Bueno, vamos aquí corriendo al motel. Como vieron en los pequeños pedazos de video, wey, que puse al principio, pues me gasté todo el dinero comprando ropa, accesorios y demás para mi compita el Travis. Y pues tuve que chambearle bastante para conseguir los 200.000 peña coins que ocupaba. Vamos a ver qué es lo que pasa, pues ya que tenemos el dinero. Travis? Yeah? The next fight has been set. Wait a sec. Why the hell are you telling me this over the phone? Why? Because I cannot decide what to wear to the association's party tonight. Big shots from across the nation will be there. This is serious business. So serious that I'm going to spray perfume on every square inch of my body. Yeah, whatever. Right. Your next opponent. Head for the school. To the school? And then what? Just go. You'll know what I'm talking about, I think. What do you mean, you think? You know, you really suck at your job. Life is more important than some job. That is why I am busy shopping right now. You, on the other hand, are busy killing people, because that is all you ever do. What? Am I wrong? Well, I guess not. All right then. Bueno, vamos a ir a la escuelita, mi Travis, a la que nunca fuiste, cabrón. Vamos a salir. Bueno, déjenme ir a la nevera nomás a recuperar unos cuantos corazoncillos por ahí. Va a estar a tope. Y ya con eso, ya no sé si tengan que agarrar algo más. Pero yo creo que con eso la armamos a la escuela. Creo que ya sé quién sigue, aunque pensé que era más... Estaba más abajo en las posiciones, ¿eh? La entrada de combate del puesto Mocha está disponible, ok. Bueno, vamos hasta allá, señores. Vamos a pasar a un pequeño paseo por aquí, por la ciudadela, aquí por las hamburgers. Déjame donde dejé la moto, la dejé muy lejos. Yo creo que la escuela no está tan lejos tampoco, así que no hay pets. Como decía, pues estuve comprando esa ropilla, estuve haciendo algunas misiones nuevas que salieron. Algunas donde simplemente, donde no puedes golpear. Hay 2M, güey, dos moteles. Pero no puedes golpear lo que es el... ¿Cómo la M? ¿De qué chingados era, güey? No me acuerdo. Luego lo checo, luego les digo. Donde no podías golpear con la bien katana a los enemigos, solamente con movimientos de lucha. Otro de los trabajos como el de recoge cocos, pero ahora era podar el césped. Está bien cagado ese de podar el césped. Y pues era lo nuevo eso que teníamos. Y uno de batear pues también. Bueno, es Shinobu, señores. La siguiente es Shinobu. Bueno, al rato les cuento qué onda con Shinobu. De hecho es un personaje pues de favorito de la gente en No More Heroes. En los trabajadores, güey, estos no parecen estudiantes. Entonces, ¿qué onda, güey? Un puro trabajador de ahí de... Puro intendente de... Así, ¿por qué no le clava? ¡Clávale la madre esa una vez ya! Puro intendente. Asalta niñas. De hecho, es la primer sicaria femenina que nos vamos a topar en este ranking. Vamos a ver qué cayeron esos tres. La neta se ocupo matar a bastantes enemigos porque quiero que me den bastante dinero, güey. Ocupo comprar nuevas cosas. Que no la agarre, güey. Agárralo, Travis. Va el espadazo, perrón. A ver, tú quítate, maldito.
Está muerto. Y el siguiente. Que okay, ahí te va el... la quebradora, el suplex. Okay, vamos, muerto este güey. Vamos a ver qué más hay por aquí. Creo que ya no hay nada, así que déjame cargar aquí y seguirle. De hecho pueden escuchar que ya se escucha. Bueno, a lo mejor sí se escucha, no sé si se escucha, no sé. Bueno, si lo escuchan, pues lo que se escucha es el micrófono. Que escuchas, que escuchas, que escuchas, que renega es un trabalengua lo que estás diciendo. Es un trabalengua, malditos. Me hace super trabalenguas. Muy bien. Estos cholos aquí de la escuela. Los culeros de la escuela. A los dos. Oh, no, no le dio al otro, güey. Eso es sorprendente. Eso es sorprendente, mi RN. Al otro. ¿Le da a los dos? Bueno, lo tiró nomás, güey. Pero... ay, no lo puedo matar, güey. No mames. Tienes que hacer exactamente donde te diga y el botón. Wey, si no, no agarra, eh. Yeah. Ok, está el láser. Déjame ver aquí qué hay. Ok, ya vamos a entrar adentro. Ya vamos a entrar adentro, René, andas muy idiota hoy hablando, René, andas muy idiota. Aguántenme, aguántenme, es que tanto trabajar aquí en el No More Heroes. Ahora sí que me puso un poco mal. Hey, me han bajado bastante vida y me están pegando bastante, es tanto Destroy High School, señores. Vamos a entrar ahí a dar palizas aquí adentro. Muy bien, está a punto de control. Aquí estoy, changos, le llegó su papá Travis. También otro super golpe. De hecho, lo único que me hará falta enseñarles es lo del gimnasio del tigre, güey, que es para fortalecer sus ataques, creo, güey. Pero como no traía billete, pues ya no pude enseñarles nada. Más que nomás ver la pura plática con el don. Un poco sexosa. No puede haber aquí ni nada. No puede subir nada. Este güey es un hacha, ¿no? Con el hacha. Bueno, muerto mi compita. Y como les comentaba, creo que en el primer video, ¿no? Este juego ya cumplía 10 años y sí. En enero cumplió sus 10 añitos este juego, ¿eh? Hace ya bastante tiempo que salió. ¿Eso qué es? ¿Para subir vida? ¿Qué hizo? No, no hizo nada, güey. No hizo nada que me sirviera. Vamos a darle. Qué rápido pasa el tiempo. Estamos. Me salió el bar, Oye, que sean todos pinches enemigos. Verguisa que... oh, tengo que apretar el pinche botón, ¿verdad? Pues ya estaba casi muerto, güey. ¿Dónde están los demás? Rápido, rápido, antes de que el tigre llegue a la meta. No, pues ya no hay nadie, güey. Chale. Bueno, no había nadie. ¿Qué es aquí? ¿Qué será eso, güey? A lo mejor es cuando tiene algún enemigo, güey, algo así, o tengo que activar todos, o no sé. Pero vamos a ir a ver qué pega. Sinceramente no recuerdo para qué servían esos. Pero si pones a ver el mapa, mi RN, vas a ver que hay flechitas por ahí, así que es probable que tenga que activarlos todos. Bueno, ahí vienen los de las flamas. Los de las flamas. Ahí vienen. Deberían lanzarla, o sea, más verde. Adiós. Adiós, compita. Vamos a activar esta otra. No sé si se me olvidó una atrás. Puede que sí. De hecho, está aquí adentro, güey. Está aquí atrás. Está aquí adentro, no sé. Digo, no sé si tengo que activarlas o no, pero... si están marcadas en el mapa es por algo, mi René. Así que usted... actívelas todas. Deberían de darme vida, que deberían de darme... uy, luego ya nomás que sale. No hay nadie más por ahí, güey. Me salen los pinches poderes cuando no hay nadie, güey. Es una mamada.
Me salió el pinche poder chingón. Bueno, no hay nadie, güey, así que ni pedo. Tengo que activar acá atrás este. Este y... faltan dos nomás ya. Quién sabe, mejor ya vamos a enfrentar rápido contra la jefa de aquí de la escuela. Ya salió yo. Maldito lacra de Tepito. Dios, otro poder, güey. Estamos con todo, con los pinches poderes, güey. Pero no hay enemigos, güey. A quién hacer aplicárselos. Es una estupidez. Salga, sal, 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 sal ahí. Vamos a aplicarlo a dos changos. Podríamos aplicarlo a dos changos, a dos changuinis. Déjenme activamos acá, güey. Activamos este y vamos a ver si faltan nomás. Según yo faltaban dos nomás, son tres. Y eran tres, güey. A ver. Aquí está el otro. Y el último está acá atrás escondido. Un chingo de extintores que tienen esta escuela por si llega a quemar. Por si algún niño loco, güey, quiere venir a quemar la escuela. Pues rápido usan el extintor, ¿no? Ok, salud recuperada. Siguiente paso. ¿Qué pedo con ese güey? Me estoy electrocutando, amiguitos. Venga, me tengo que ir, güey. ¡Ah, me electrocuto! Oh, ¡corre, corre, Travis, corre! ¡Verga, güey! ¡Vamos a ver los cholos! Y yo mojándome. Y esa es la debilidad de Travis, ¿eh? Es el agua. Bueno. Güey, ¿cómo me puedo pegar el tiro contra ellos, güey? Si no, en todas partes hay agua. Y aquí ya no, sí. Bueno, quién sabe, me voy a la verga. Bueno, ya con eso. Ahí estaba, ay, yo cargando la pinche pila manual, güey, y ahí estaba para recuperarla sin la necesidad de cargar. Muy bien, ahora sí, déjense venir, ya no traigo, ya no tienen agua, ¿verdad, putitos? Vámonos, adiós a todos estos compas. A ver, déjense venir, malditos. Uy, se me dio un palazo y... no le afectó mi golpe, güey. Bien. El norte era... ¿ya vengo? ¿Dónde vengo, güey? Equivoqué, creo, ¿verdad? Malditos mapas que no sirven. Me queda un puntito rosa nomás de protección. Bueno, faltan dos changos. Creo que estos voy a ser los últimos ya para entrar con la... ya estoy que poner no puedo matar porque las meras patas. Bueno, sigue, creo que este es el último, el que encendió en la maldita agua. Ah,
Fallaron de fallar. Otra vez el otro compa. Muy bien, vamos, venimos buscando a la niña otaku. Bueno, los últimos changos aquí. Me voy a pinches changos, ahora sí, a ver si es cierto, malditos perros. Ahora sí, ¿por qué no? Ahorita que están todos niños aquí, ¿por qué no me sale maldito poder, güey? Maldito juego injusto. Ya se voy a traer el chipote chillón. Bueno, ya está abierto aquí. Ya está abierto aquí, vámonos. Yo creo que ya entramos a la última zona. Bueno, los últimos basquetbolistas. Los últimos basquetbolistas. Ahí subimos ese especial, me hizo el vato, ¿eh? ¡Ah! Levántate, Travis, no te... no, pendejo. ¡Ah! Está golpeando mucho estos perros, ¿eh? No, quiero agarrar al otro, güey. No lo puedo agarrar. Ese güey lo quería agarrar de hace rato y no mames. A ver, ustedes... Dios del hacha, estás pendejeando mucho, ya estuvo. A ver, poder, sal. Ah, resulta que no sé, no necesito poder. El problema es que no estoy... Ahí está. Ahí se salió un poder. Ay, la cagué ahí. Sí, tienes que apretar el botón correcto, el que te dice ahí, si no, se burla nomás de los enemigos. Es que me estaba tirando las ruletas, güey. Cuando haces así como eso, ataques de lucha no salen la ruleta, nomás cuando haces esto, ataques así. Era el pedo. Ese era el Tex. Oh, salió el 777. El de Vegeta. Y el de Vegeta que no. Ay, que el otro güey tiene poderes, güey. Mira, el de Vegeta tenía que... hacía algo también, ¿eh? Es que se convertía en Saiyajin, verga, güey. Verga, güey. ¡Ah, la verga! ¡Corre, Travis, corre! ¡Corre, perrillo! ¡Uy, le compré algo de salud, pero! Pero estos güeyes están poniendo roñosos, güey. Este güey tiene la bien katana. Además no me dejan hacerle ni un ataque de lucha, güey. Uy. Y está Travis. El otro pendejo, ¿por qué el otro? Ah. ¿Por qué seleccionó el otro, güey? Chocar con uno, güey, si no. Güey, estos cobrones se me están complicando bien machín. ¡Uy! Güey, ha sido un golpe de morir, güey. Ya quedé mal ahí, güey, si no. Pues te dio un golpe de morir, me tengo que rifar. Órale, vámonos, lo maté. Al rato. Güey, estoy ya... Bueno, creo que ya es el final. No creo que vayan a ser enemigos más poderosos, güey, ya estuvo. Entonces, estos estuvieron... Esos se me complicaron, así que yo creo que ya no hay más. Recuperar batería. Estaba salida, güey.
En la azulita, ¿verdad? Aquí hay un cofre. Aquí hay un cofre, pero no veo ya la... No veo dónde termina esto, Reni. Bueno, ya terminó, qué bueno. Se ve chido. Enferma y sin sub, no podría ser peor. Bueno, como siempre, esa vieja echando unas porras. Déjame ver qué hay por aquí, güey. El problema es que me voy a quedar sin mucha vida, güey. Y ahí el problema. Vamos aquí a la máscara, güey, a ver qué pedo. Revés, estamos entonado. Recuerda el número 18, suplex de tu maestro, ejercicio de construcción, confianza, capturado. Ok, un nuevo movimiento de lucha libre. Se me quedó algo por allá otra vez. No me dio nada de vida, güey. Esas mamón. Y Shinobi sí está cabrón, eh. Bueno, según Shinobi sí está cabrón, más bien. Que es mujer, otaku. Vente pues, vente, niña del Puk. Niña del Puk. Ahí está. Hay que esperar su ataque y luego atacar. Pim pum pavo, pim pum pavo. Ahí, pim pum pavo, pim pum pavo. Son como 80 golpes, se llevó 4 apenas. 5, 6, 7. Y un ataque de lucha, ocupa un ataque de lucha, güey. Ahí está, era. Ese ataque de lucha nomás. Tira todo que le baja el ataque de lucha. No, hombre. Es que la pinche lucha libre aquí te hace un parote, mi René. Mira nomás. No, ya encontré el combo para la niña del Puki. Sus 80 mil pesos en traje de Puki. Mira nomás. ¡Oh! ¡No lo agarró ahí, güey! Déjame entrar, esto lo voy a agarrar y venga, la pinche táctica del santo. Mira nomás, ya le ganamos a la maestra que mató a todos sus alumnos. Ya estamos a un pinche golpe de matarlo. Muere ya. A la Afro Samurai. What are you waiting for? Finish me! Finish you? Don't look at me like that! Don't! I think there's been some kind of misunderstanding. I never fought your father. Liar! You killed him! Sliced him in two, you sick bastard! Whoa! Calm down a little. Jacobs was my mentor. I'd never kill him. I watched Master Jacob's teachings on video over and over till the fucking tape wore out. We've never met in person. Kill me. I admit it. I lost. Just do it! How about kill yourself after you kill me? Sounds like a bit straight out of a samurai movie, don't it? Shut up! Shut up and kill me already! You've already dishonored me enough. Do it yourself. Please. I'll fight you anytime, anywhere. Until then, I'll be waiting. Bueno, vencimos a la niña Afro Samurai en la escuela de Puk con su sorprendente traje de 30 mil pesos. Bueno, tenemos una buena cantidad de billete que nos dieron. Travis, saca todo el billete de por aquí. Y eso va a ser todo, creo, de aquí, ¿no? De esta zona.
¿Dónde hay más cosillas que pueda agarrar? Ahí hay una X hacia allá, güey, pero no sé. Aquí está la Silvia. Pero... Ah, es que nomás son los personajes, ¿no? Las X son los personajes. No sé si hay más por aquí en la escuela de Puck. Un casco nivel 3, un chaleco nivel 3, algo así. Pero bueno. Bueno, aquí se quedó ya Shinobu, la maestra que mató a sus alumnos, como todas las maestras del mundo quieren hacerlo. Ella fue la única que lo logró. Another victory, Travis. You are now ranked 8th. You gonna kill her? Probably not. She's still young. But I still have to follow the association's rules of conduct. Then let her live. Are we suddenly in love, Travis? Hell no! Then why take the risk of her coming back for revenge? In this business, there's no such thing as mercy. Kill when you can kill. That's bullshit. All I want to do is fight someone better than me. She'll grow up. Why not kill her when she's stronger? Yeah. Then I'll kill her. You are sick. So are you. Bueno, Travis llegó, señores, al número 8. Pulsa. Así que bueno. Ahí lo vamos a dejar este capitulini de No More Heroes, las aventuras del sicario otaku. Así que bueno, gracias por ver este videini. Nos vemos en el siguiente capítulo. Dejen su like, su comentario, suscríbanse para más y dejen cagar a Travis a gusto. Saludos, chau chau. Dejen cagar a gusto.